Entre los héroes que nos habla la historia de nuestra patria, hay algunos que después de una corta juventud se lanzan al mundo con valor y hazañas a defender nuestras tierras. Es el caso del teniente Hugo Ortiz Garcés, patrono de nuestra institución. Te invito a conocer su historia. En Guayaquil, un 5 de agosto de 1920, nace Hugo Ortiz Garcés. Después de la muerte de su padre, siendo muy pequeño, deciden irse a vivir a Quito junto a su mamá. Ay, hijito querido, tu papá ha muerto. Creo que es mejor irnos a vivir a Quito. Allá recibirás una gran educación. Está bien, madre, como tú digas. Después de tantos sacrificios, he terminado mis estudios, graduándome en un colegio militar, con altos honores y grado de subteniente. En junio, un gran ejército peruano apareció queriendo tomar nuestras tierras, empezando así una gran guerra. Estoy muy triste, nuestro armamento se está agotando, sin embargo, no nos rendiremos. El oficial peruano, muy enojado, le dijo: «Es mejor que te rindas, no tienes soldados ni armamento para pelear». A lo que Hugo Ortiz contestó: «El soldado ecuatoriano no se rinde jamás». Y fue así que una lluvia de proyectiles acabó con el ejército ecuatoriano. El gobierno nacional, después de su muerte, lo ascendió a teniente, otorgándole todos los honores. En Guayaquil se levanta un colegio en su honor y memoria, con el lema: «Solo venciendo te vencerás». Por eso, hoy te rendimos homenaje, teniente Hugo Ortiz Garcés, patrono de nuestra institución. Que se escuchen los aplausos para aquel que dio su vida por nuestra patria. ¡Que viva el teniente Hugo Ortiz! ¡Que viva nuestra institución! Hermoso día que es hoy, pues hoy es un día especial. Voy a invitar a todos mis amigos del teniente Hugo Ortiz y a mis amigos del bosque a disfrutar de la fiesta rosa. ¡Lucy! ¡Lucy! He venido a invitarte a la fiesta de la lectura. En la fiesta de la lectura vamos a leer cuentos, trabalenguas, canciones, poemas y rimas. ¡Qué lindo! ¡Voy a participar con tu cuento! ¡Cuánto suficiente! ¡Ay, muchas gracias! Ya saben, mis niños, a participar todos de la fiesta de la lectura. Jornadas que luchaste y viviste, abundantes virtudes de soldados te sobran, traficando su espíritu y su corazón y su mente, ofrendando su vida hasta morir. Es la historia del soldado nacido en Guayaquil, teniente Hugo Ortiz Garcés.
Hola, Mesito Panerito. Soy Matías Ramos Zambrano Jesús. Hoy le voy a dar sobre un problema. En tu aniversario, todos los niños regalos te debemos dar. Pero tú nos dices que lo pongamos de tus 10. Todos los niños también te necesito, lo vas a lograr. Para que tú ves el primer lugar. Buenos días, voy a visitar el verso Soldado en Paz. Teniente Ortiz fue un soldado de paz, armas seguras y sonrisa de bondad, entregando sus entrañas y zonas a bandera, a la gran libertad. Gracias.